Shalom Alejem, ¿cómo están ustedes? Les voy a contar una historia. Así trae el Lev Eliyahu, Rav Eliyahu Lapian. Cuenta de que había un reino, había una ciudad que Baruch Hashem la gente vivía con seguridad, vivía tranquila, todos tenían trabajo. No por ahí los lugares que estamos acostumbrados a vivir. En una ocasión, después de mucho tiempo, comenzaron a haber robos. Empezaron a desaparecer diferentes objetos. Entraban ladrones a algunas casas. La gente, muy asustada y muy preocupada, se presentaron frente al rey y le contaron lo que los aquejaba, eso que los molestaba tanto, desde vivir con una tranquilidad total, con una seguridad del 100%, desde ahora empezaban a tener miedo. El rey, muy preocupado también por la situación, puso manos a la obra. Inmediatamente comenzó a poner a la policía, a los detectives, para que inmediatamente puedan descubrir quién era este ladrón o quiénes eran los que estaban sacando la tranquilidad de la gente. La primera noche, cuando ya estaban todos preparados para descubrir a el ladrón, el hombre volvió a actuar y fue a robar un coche que era último modelo. En ese momento cayó la policía, fue detenido, inmediatamente fue llevado a la cárcel. El mismo rey fue el encargado de juzgarlo a esta persona. Y la verdad que el rey estaba muy enojado con eso, porque la gente había perdido la tranquilidad. Entonces el rey le dijo: por el hecho y por ser la primera persona que roba nuestro reino, hace falta tomar con mucha gravedad el asunto y por lo tanto te sentencio a pena de muerte por eso que has hecho. Inmediatamente al hombre lo llevaron a la plaza pública donde lo iban a ejecutar. En ese momento, cuando estaba todo listo para quitarle la vida a esta persona que había robado, justo uno de los participantes, uno de los presentes, levantó la mano y pidió por la clemencia del ladrón. El rey preguntó: ¿cuál es el sentido y por qué esta persona merece ser salvado? El hombre le dijo así: en toda la ciudad, el único que sabe hacer RCP, el único que sabe hacer reanimación a una persona que Hasbe Shalom está en un estado, Barbindan, de peligro de vida, es este ladrón nuestro. Y es la única persona que, si lo vamos a matar, cualquier persona que tenga Hasbe Shalom, una CB o algún tipo de tragedia, no va a haber quien lo pueda reanimar. Entonces me parece que no nos conviene perder a esta persona. El rey en ese momento hizo un silencio muy largo y después de un rato el rey dijo así: acepto el pedido de clemencia porque realmente a esta persona lo necesitamos, pero por miedo a que venga a robar de vuelta, entonces de ahora en adelante va a recibir un sueldo fijo para que tenga una fuente de sustento y no necesita robar. Miren cómo una persona de estar sentenciado a muerte por un momento se convirtió en una persona inocente, y no solamente eso, sino también con un sueldo fijo de parte del rey. ¿Qué fue lo que cambió? En el momento que esta persona quedó demostrado que es necesario para el resto de la sociedad, entonces, por más que haya hecho cosas que merecen la muerte, va a seguir en vida por el zehut y por la necesidad de los otros. Si nosotros queremos salir victoriosos del juicio en el día de Rosh Hashaná, lo que tenemos que hacer es lograr ser útiles para los demás. Cuando los demás nos van a necesitar, es posible que también tengamos cosas que están mal, pero por la necesidad y por la beneficencia de los demás, entonces eso a nosotros nos va a proteger. Tened en cuenta esto y de esa manera, si Dios quiere, vas a tener una ketivá vejatimatová. Baruj Adonai leolam. Amén ve amén.